vivas y se esconden tras de los chiqueros, pertrechados en hontorresles, comenzó a tumbar los pistoleros. Fue un rural famoso en Zacatecas, jubilado después de los años, acabó con bandidos muy grandes, pero dejaron muchos retoños que quisieron volar como cuervos, ni siquiera llegaron a tordos. Ya me voy, viejo carretonero, tu sotol ya está muy traqueteado. Otras muertes apunta en mi lista, que mi libro ya está terminado. Quiero que esto te quede bien claro, estoy viejo pero no espoleado. Crucero de Sotomaynes, carretera Namiquipa. Volaban en una troca, los muchachos tenían prisa, querían llegar a Palomas a cruzar unas cositas. El primo le dijo a Rafa, casi llegando al terrero, compraremos unos botes porque ya venimos secos, y de paso un aditivo para que nos quite el sueño. Pasaron Buenaventura, Casasganos y La Chona. El contacto habló y les dijo, la cosa va a estar cabrona, hay un retén de los guachos casi llegando a Palomas. ¡Vámonos para mi equipo, primo! ¿Quién los puso ese día o los estaban cuidando? Le siguieron para Juárez, querían cruzar por el paso, pero al llegar a la pista, todo listo y arrancan. Con un temple de acero, por bonita y ligera la yegua, por estrella la llamó su dueño. Chávez le dijo a Martínez, hoy se juega bastante dinero, cambiaremos de herraduras, por si acaso está malo el terreno, por errores se pierden carreras, y el soldado es caballo muy bueno. Cuatro carreras perdió, pero arriba de 20 ganadas, y a los mejores caballos que han venido a correr a Chihuahua, al Tuntún, luego al
muchacho alegre y también le ganó al tarahumara. En Aldama la alebrije, un caballo en su puro momento, llegaron muy parejitos. Por la foto los jueces dijeron que el aliento y nariz de la yegua ha cruzado la meta primero. ¡A mi compa Leño! ¡Hey, hey! Estudio Roma, videoproducciones, fotografía profesional.